Valerie Dassault. Hoy me estoy haciendo con el vestido, que es maravilloso. Te gusta el vestido, ¿eh? Te está quedando el pecho izquierdo en los huesos, ¿eh? Valerie. ¡Ay, cómo eres, jodida! Valerie. Me encanta el vestido, lo que pasa es que se tiene que hacer una. Yo al principio de salir la tele sí, ya prefiero los trajes. Valerie, dejamos una pregunta, una consulta pendiente la semana pasada. Sí. Voy repitiendo desde ya, que no era broma lo de antes, que la semana que viene no hay programa de la semana más larga porque estaremos ya emitiendo en directo riguroso los cuartos de final desde el Gran Teatro Falla en el concurso del COAC 2012. Así que vamos con estas consultas y ahora le van a quedar 15 días, después volvemos, ¿eh? Decía Sirenita, buenas noches, Valerie. A mi marido le encanta tocarme los pezones y es algo que odio. Ya estoy cansada de decirle que por favor no lo haga. Incluso cuando llevo ropa es capaz de saber dónde se encuentran. Mi pregunta es, ¿existe algo para ponerme en el pezón que cuando lo toque le dé calambre o algo que le repela? Mil gracias por tu ayuda. Bueno. Le molesta a Sirenita, esperemos no esté enrollada con el cangrejo. Entonces entendemos lo que es el ¡ah! ¡Quieto! Hombre, a mí me gusta esta consulta porque está demostrando, Sirenita, que cada mujer es un mundo. Lo dije la semana pasada, que hay zonas erógenas que se pueden volver erróneas. Y es el caso de Sirenita. No a todas las mujeres nos gusta que nos toquen los pezones. Es más, hasta puede dar repelús, Manu, pero repelús. Entonces, yo supongo que el marido lo que está haciendo es o bien tener un gesto muy egoísta porque le gusta y pasa de su mujer, o bien lo está haciendo en plan juego para pincharla, o bien también está pensando, cosa que suelen hacer muchos hombres y también mujeres, está pensando que a la larga, haciendo esto, pues le va a gustar, le va a coger gustito. Entonces, claro, lo que está pidiendo Sirenita es un poco extremo, ¿eh? Yo no tengo ninguna solución, tipo ponerse algo para dar calambre. Pero algo tienes que tener por ahí. Entendemos que lo hace con un poquito de guasa Sirenita, pero ayudémosla. Sí, vamos a ayudarla. Por ejemplo, pues existe eso, lo que vemos en el plasma, que es muy bueno. De hecho, el protocolo lo exige cuando tú vas a una fiesta cóctel. Sí, yo lo llevo siempre. Bueno, a lo mejor se te marcan los pezones. Sí, sí, como haga un poco de fresco, como haga un poco de fresco, sí. He roto camisa. Se me pone para robar joyería. ¿Para qué? Para robar joyería. ¿Tú no has visto que cogen los diamantes eso para los cristales? Nunca se me había ocurrido esto, pero bueno. El pezón, según el protocolo, no se tiene que ver debajo de la ropa. No se puede ver. Y si lo pone encima es que sangra mucho. Pero por favor. Esas son unas pezoneras, ¿no, Valerie? Esas son unas pezoneras, lo que veíamos antes, que está muy bien porque se encuentra en cualquier tienda de lencería. Son de silicona. Es mejor de silicona porque hay de otro tipo. Y entonces, bueno, sí, de encofrado y pesan. De ladrillo de gafa y es incómodo. Hay otra que son de acero inoxidable, hay que ponerle dos puntitos de soldadura y dice que cuece. De silicona dice que es el material que más está saliendo en pezonera. Y la silicona es fantástica. Silicona es muy buena para el tema pecho. Para taparlo. Fíjate que no se ve nada. Nada. Parece que... Vamos, juraría que son dos tetas, pero no. Pero no hay pezón. No hay pezón. Entonces esto le puede ayudar a que su marido no pueda ver dónde están los pezones. Aunque esté... Y además es que, bueno... La diferencia muchas veces entre las revistas porno y la fotografía erótica es que te tapan un poquito el pezón, ¿eh? Y dice, qué artístico todo. Sí. Tienes, es cierto, ¿verdad? Tienes toda la Lo razón. Lo que el pezón significa un montón de cosas. Bueno, el pezón es... Yo creo que Dios hizo a la mujer, dice, esto no está, dice, ahora contra estos guapos. Ahora. Oye, que vosotros también tenéis sensibilidad. Eso te iba a decir, que hay mucha gente que dice, los tíos para tener pezones, qué tonto, ¿eh? No, yo conozco más de uno que les encanta que les toquen los pezones y otros que no lo soportan. Es como los testículos, hay hombres que les gusta mucho que les toquen los testículos y otros que no lo soportan, Manu, de verdad. ¿Habrá algún tío que le guste, por ejemplo, que el derecho lo flipe y el izquierdo no pueda?
En general, yo no... no ser derecho, a flipo, el izquierdo me da un asco. No lo sé, pero yo supongo que no. No, ¿no? Si no te gusta que te toquen los testículos, dudo mucho que te guste más en el... Yo prefiero que me los acaricien, que me toquen los testículos. Bueno, me he expresado mal. Sí, sí, no, que no toquen los testículos. Que te eso... los lamen. Que... También está lo típico... qué agradable. ¿No te has puesto...? ¿Eso qué es? ¿Dos cortinas? Bueno, eso es lo que se utiliza en el burlesque. También, lo que pasa es que eso es más para jugar. Entonces, eso se pone... Un país de mantilla, a lo mejor. Sí. ¿De qué? País. ¿Para ir de qué? De mantilla, ya te enterarás. Ya, este año voy yo de mantillo y tú de mantilla. Tienes que aprender mucho. Mira, hoy te metió ya como un poquito de volante en el vestido. ¿Te has dado cuenta? Voy muy galáctica. Sí, va un poquito ahí flamencona. Va flamencona hoy. No es bata de cola, pero es que las colas tan largas, tan feas. Bueno, también existen esto... Ya vamos a ir a más, ¿eh? O sea, eso es lo más suave, digamos. Lo que puedes hacer, Sirenita, es usar unos sujetadores que son muy curiosos y que... o a lo mejor le despierta, mira, su lado fetichista a tu marido, aquí no hay manera de que le toquen los pezones. En el plasma se ve, son sujetadores que, bueno, muy fetichistas, que son difíciles de encontrar, pero que se pueden encontrar, sobre todo en Alemania, tú haces tu pedido, pum, te los llevan a casa. No le deja tocar los pezones al marido y harán notas de ahí todos los días. No, pero es un sujetador, de verdad. Entonces, el pezón está completamente escondido. Pues Valeria, luego está... Está protegida ella. Sí, luego está el de pinchos. Mira. El de pinchos, aquí se ven unos pinchos muy blanditos, pero los hay muchísimo más. Y luego hay una cosa fantástica. ¿Tú sabías, Manu, que existen pezones de silicona? Pero para tú, para llevártelo para cine, un paquetito, como... El palomita y si no, un paquetito grande, el combo grande de pezones de silicona. Yo te traigo... Que es con lo que yo me entretengo. Mira, vamos a ver. Hay de todos los colores. Yo os he traído... Esos son, bueno, son pezones para proteger... Son pezoneras, no sé cómo se llama, que son de silicona, que te pones en el pezón para proteger durante la lactancia. Pero esto puede perfectamente servir... Como vemos también en el plasma... Míralo. Mira, aquí de rosita, pero tenemos de otro color. Vamos a ver, Sol, si podemos ver eso. ¿Vale? Estos son de alguien, ¿no? No, 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 no. Esos son de alguien, esto hombre. Se pone... No, no. Le da lo de los mostachones de Utrera por ponerme los dos burtitos ahí arriba y empiezan a vender mostachones de esos. Toca mano. Mira, tú te pones esto, te protege el pezón completamente. Esto... Está muy bien para las camisetas de furbo que suele caer aquí el escudo y te revienta el pezón izquierdo, ¿eh? Te lo digo de verdad, yo soy muy bético, pero... Valerí. Pero esto sirve mucho para mujeres que no tienen pezones, porque hay mujeres que no tienen pezones. Otras personas, como las transexuales, que están empezando a hormonarse, que necesitan pues, ponerse pezones, y va muy bien, ¿eh? Va muy bien. Así que, vamos, hay una amplia gama de cositas que pueden distraer al marido y hacerle descubrir otras cosas. Bueno, Valerí, te leo la última, ¿vale? Que es de Miguel Pavón y Daniel Muñiz. Es la primera consulta que hacemos, que nos la hacen a la vez dos personas. Sí. Ha revolucionado el equipo de la semana más larga y dice lo siguiente. No, a ti. Al equipo. Estábamos teniendo relaciones con una mujer y ella eyaculó, sintiéndose satisfecha. Eso es lo que dicen estas dos criaturas, claro. Nosotros, que no nos habíamos solucionado... No, no es la palabra. Pone corrido aquí, pero es que yo está fino. Pero... Está bien. Perdona, Manu. Acabo de meter otra vez la pata. Sí, después queda tú de elegante y yo de explícito. Dice, ella quedó satisfecha, nosotros que no nos habíamos corrido, comenzamos a mantener relaciones sexuales de la calentura. Entre ellos, se miraron, ¿qué, cómo?
Ambos estamos avergonzados. Somos gays. Manu, enhorabuena por tu programa. Sin pasarse, ¿eh? Miguel Pavón y Daniel Muñiz, vais a tener que esperar 15 días. La semana que viene nos vemos, pero en el Gran Teatro Falla. Nos vemos dentro de 15 días aquí, la semana más larga. Yo me aventuro a decir, ya le contestas tú profesionalmente, que no tienen por qué ser gay por ese calentón. Ya si se queréis ver todas las tardes, sabéis regalado por el santo y eso, y ya no. No esconderlo más, no esconderse más, ¿eh? Valerí, lo dejamos ahora que me había acostumbrado al vestido, que me podía mover. No te preocupes, si está María Jiménez esperando, sale dos días al año, pero hoy va a ser uno, María. Dame una vueltecita ahora para que tú luzcas el vestido. Nosotros nos vemos en 15 días, repito, el miércoles que viene, ¿ahí? En el Gran Teatro Falla. Y de todos modos, aprovechen, sean buenos, y si no van a ser buenos, pásenselo bien. Oye, pero la parte de atrás es...